amigos fanáticos de la lucha libre, bienvenidos a otro video. Gracias por suscribirse y los que no lo han hecho todavía, pues les invito a que se suscriba al canal, le dé like al contenido y active la campana para que le lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Anoche, en el pasado clip, estuvieron viendo, ¿verdad?, un poquito visuales, cortitos de lo que puede usted disfrutar el próximo fin de semana en el programa de las superestrellas de la lucha libre. Esos visuales son de anoche en Guayanilla, en la Escuela del Deporte WWC, con otro. Ahí está la gallina, el verdadero gallinero. Ahí estaba WWC con otro lleno total. Me atrevería a decir que esta vez, comparado con la vez anterior ahí mismo en Guayanilla, fue algo más íntimo con el público, más personal. El público tuvo la oportunidad de meterse de lleno en las luchas. Todas las luchas fueron buenas para mí, en mi opinión. Estuvieron completas, ¿no? Como que no faltó algo. Fue bien satisfactorio. Vimos superestrellas como Chris Mendoza, Macabro, Android 787. Vimos por allá Rey González, Chiqui Star, Intelecto 5 Estrellas, El Gigante Niam, Black Pain, y muchos otros, dando lo mejor de sí en el cuadrilátero. Y estuvo muy completa la cartelera, estuvo muy buena. Escuché muy buenos comentarios. Yo no sé si el factor de que no habían vallas de seguridad alrededor quizás jugó un papel en eso de que la gente se metió bien, bien de lleno en la lucha. Entonces, quizás se lo pudieron disfrutar desde otra perspectiva. Fue un lleno total, un sold out. Me parece que este lugar de la Escuela del Deporte en Guayanilla debería continuar siendo un lugar para la lucha libre. No importa que cuál empresa sea la que visite, pero yo creo que todas las empresas deberían probarse en este lugar. Está brutal, de verdad. El sitio para hacer lucha es el sitio indicado. Otra cosa, GCW tiró su evento anoche también en la cancha, creo que es Braulio Dueño en Bayamón. Ahí pasaron muchas cosas. Primero, fue un evento sold out, o sea, estaba lleno completamente, se vendieron prácticamente todos los boletos. Más allá de eso, dieron un show de primera, y también hubo sorpresas. Riviero es el nuevo campeón mundial de la empresa. Regresa Manuel Rodríguez a Puerto Rico. Entra GCW de lleno. El hombre del legado, Manuel Rodríguez. Lara Dominatrix es la campeona o campeón junior completo. Entonces, mano, yo creo, yo no sé si es que esto, estamos viviendo un momento histórico en la lucha libre puertorriqueña, donde se está levantando. Hay un resurgir de la lucha libre y yo creo que eso es lo que está pasando ahora. Hay que seguir observando, ¿verdad?, el movimiento de la fanaticada en las canchas por los próximos meses y seguir observando, pero para mí que estamos viviendo en un nuevo resurgir de la lucha libre. Hay mucha gente interesada en la lucha, hay mucha gente que quiere hacer lucha, gente que quiere cubrir la lucha, y pues de eso se trata. Mientras más elementos se sumen al negocio, pues mucho mejor. Así que nada, hasta aquí mi review. Gracias a los que se conectaron. Si no te has suscrito al canal, por favor suscríbete, activa la campana para notificaciones y darle like al contenido. Es bien importante también que dejes tu comentario. Nos vemos en la próxima.